Hola, buenas tardes a todos y muchas gracias por haber venido aquí. Yo soy Abraham Otero, eh, soy parte del de equipo de organización de Comit, junto con mi compañera Laura que está ahí al fondo y con Nacho que está en Alemania en estos momentos. Eh, Techy Sessions es una iniciativa que arrancamos el año pasado. Este es el segundo programa que hacemos de Techy Sessions, cuyo objetivo es animar a eh, mujeres técnicas que no han dado el salto, no se han atrevido por algún motivo a hacer una presentación en eventos técnicos o meetups, pues a darles un poco las herramientas, las habilidades y la confianza en sí mismas para hacer ese tipo de presentaciones. Dentro del programa eh, tenemos tres componentes diferentes. Una componente de mentoring, emparejamos a esas eh, mujeres, esas alumnas con mentoras, mujeres técnicas que ya han dado ese tipo de charlas técnicas y que las van ayudando y las van guiando y les ayudan a preparar presentaciones. Ya han hecho las alumnas este año una presentación de 10 minutos, de 20 minutos, y a mediados del mes que viene, estamos cerrando ahora la venue y las fechas, pero será más o menos a mediados del mes que viene. Las alumnas que estáis por aquí tendréis que hacer la última presentación de 30 minutos. La tercera componente del programa, y es realmente para lo que estamos aquí, lo que vamos a hacer hoy son charlas de formación, charlas que pretenden ayudar a explicar cómo hablar en público, cómo enfrentarse a las preguntas, al medio escénico, a contar una historia o pues lo que vamos a ver hoy por parte de Cristina Aranda, que va a ser nuestra primera ponente, son trucos verbales para persuadir y después tendremos una segunda ponente, Laura Lacarra, que nos va a hablar de cómo enfrentarse al síndrome del impostor. Así que os dejo ya con Cristina. Ya sabrán. Bueno, muchísimas gracias por venir. Soy Cristina Aranda, directora, bueno, ya me han cambiado hace poco. Ahora estoy en el área de PR, que es Relaciones Públicas. Pre-sales, conseguir pasta. E innovación. Y también soy cofundadora de Mujeres Tech, para que haya más mujeres en el sector digital. Y veo aquí a Laura, que con Laura empezamos también a hablar, cuando casi no había iniciativas de este estilo, ¿verdad? Tech and Ladies. Y Agile Girls, ¿te acuerdas? Allá, en el 2015. <laughs> bueno, ¿para qué estoy aquí? Pues uno, porque mi formación es doctoral lingüística, siempre he sido muy payaso, me ha gustado mucho la interpretación, he hecho siempre eh, improvisación y se me da bien hablar en público, entonces me pidieron, oye, ¿por qué no? Y esta charla la he dado pues, para ejecutivas, para mujeres makers, para todo tipo de perfiles, para varias business schools. Y entonces vamos a reflexionar sobre qué decimos, qué decimos porque decimos más de lo que decimos. Vamos a ver. Eso es lo que que os vayáis. ¿Y cómo es la comunicación afectiva? Y luego varios ejercicios, que si nos da tiempo los haremos y si no, no. Me, me indicáis el tiempo. ¿eh? ¿Cómo concibo yo el, el lenguaje? Pues el lenguaje, si veis, esto es una navaja suiza que tiene varios componentes y vale para todo y es increíble. Con esto te sientes una McGiver, o sea, no te va a fallar nunca. ¿eh? El lenguaje, lo importante es el contexto. Porque depende del contexto voy a utilizar una herramienta u otra, un registro u otro. Como ya veremos, ¿cuál es la disciplina lingüística que estudia eso? El conocimiento del mundo, muy importante. ¿Por qué? Porque eso me va a determinar si yo voy a utilizar determinados campos semánticos, determinadas conversaciones o no. O si estoy en una cultura, igual hacer así significa así y hacer así significa no, como en Bulgaria. O la gramática, que es todo, todo, todas las reglas que operan en el lenguaje. La gramática, que ahora lo veremos, y el lexicón, que es nuestro software. ¿eh? Yo sé que aquí hay mucho tequi y mucha tequi, es nuestro software. Que depende del hardware de cada una y de cada uno funcionará mejor o peor. ¿eh? Esto ya es la genética, o como decía eh, eh, una folclórica, los gérmenes de la sangre. ¿eh? Empezamos por el sonido. ¿Os acordáis todo esto de lengua? ¿Por qué lo hago? Porque quiero que toméis conciencia de las. Micropartes del código, porque aquí dicen, ah, el código, eh, importante, el desarrollo de los lenguajes de programación, el código, necesitamos científicas. Bueno, las lingüistas somos científicas, ¿eh? pero ¿eh? utilizamos el lenguaje, que es un código para que humano y humano se entiendan. ¿Eh? Fijaos, pues nosotros estudiamos. ¿Y con qué empezamos? Con el sonido. Ma, 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 ma. Os suena, ¿no? En las primeras fases de adquisición del lenguaje. Ma, ma. Porque es lo más fácil que tenemos los humanos con la glotis. ¿eh? Y esto es, nos ayuda a hacer un espectrograma que es análisis. Y fijaos, aquí para las feministas y los feministas, os he traído un artículo de estos señores que resulta que estudian la correlación que hay entre voces femeninas y masculinas y liderazgo. ¿Qué pensáis que los hablantes asimilan a los timbres de voz? Si el timbre es masculino. Si el timbre es femenino, ¿cuál creéis que a qué los hablantes asocian más eh, el liderazgo? ¿A voces masculinas o femeninas? Masculinas, totalmente. O sea, si queréis triunfar en esta vida, tenéis que cambiar el registro, ¿vale? Curioso, nos reímos, pero ahí ya te, se te congela, ¿eh? se te congela todo. Y la palabra. Hemos pasado ya el sonido, que hago mamá, mamá. A la palabra. Esto lo he visto yo a una amiga en Facebook que siempre pone paridas de estas. Y he dicho, qué pena, qué pena haber terminado la tesis, porque mi tesis doctoral va sobre creación e interpretación de nombres de marca, de cómo los hablantes interpretamos palabras. Si sí, soy morfóloga, ¿y qué? Eso ¿Eh? era fatal. Somos, yo, yo soy morfologista. ¿Eh? Campurriana. ¿Por qué nos hace gracia? Pues aquí en la palabra intervienen muchas cosas. En esto es lo que se llama formación analógica de palabra. ¿Eh? Pues cansautor. Una palabra, eh, no me gustan los Hans autores Una palabra que ya existe, creo otra, y dejo una huella para que mi interlocutor la, rápidamente la interprete. Hay muy, muy 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 poquitas palabras que se crean de la nada. El, el único ser humano de la faz de la tierra que ha conseguido esto y que luego los hablantes lo utilicen, que eso se llama lexicalice, es chiquito de la calzada. Har, duordenor, handepora. Tú explícaselo eso. A los guiris, yo me acuerdo que daba clases a, 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 a refugiados, y, me, y, y les decía, me, me dijo uno, ¿qué es Han de Pora? Y le digo, no te lo voy a explicar. ¿eh? <laughs> Han de hard. Vale, pues las palabras, que ya dicen cosas, las palabras, ¿eh? Y la ausencia de palabras también dice cosas, el silencio también dice cosas. El significado. Esto, yo sé que la gente que trabajáis con cosas de inteligencia artificial, word beating, eh, léxico, procesamiento natural del lenguaje, es lo más complejo. ¿Por qué? Porque la semántica opera multinivel. Opera desde la palabra, oración, fragmento, todo el texto, todo, todo. Incluso los sonidos. <laughs> ¿Eh? Imagínate que dices tú, ¡ah, esto es...! <laughs> Está deshecho, ¿vale? Fijaos, he dicho mucho con un sonido, y esto es lo que a, a todo lingüista o a toda lingüista viviente eh, estamos, que si el referente, que eh, el objeto, el referente. Sinipau una pip. Sabéis que Magritte nunca ponía títulos a sus cuadros, lo sabéis, ¿no? pues decía, sí si total, la gente se hace pajotes mentales igual, entonces inventaba, invitaba a sus colegas y le ponía los títulos una vez que había creado la obra. ¿Eso no sabíais? Divertidísimo, yo lo descubrí el otro día en, en, el, en el Museo de Madrid. Pues ahí reflexioné, si no es una pipa, ¿entonces qué? Resulta que la semántica es un acuerdo tácito entre todos los hablantes que a esto le llamemos una pipa porque si no, no nos vamos a entender nadie. ¿Eh? Fijaos, y esta frase me encanta. ¿eh? Que es lo que los seres humanos, los seres humanos, si sí, es cuanto mejor, peor, para todos y cuanto peor para todos, mejor. Mejor para mí, el suyo, beneficio político. Esto te cae en selectividad y te cagas. O sea, por un punto y medio que la gente va con un drama, va con una tensión, una congoja, un miedo al examen de lengua y resulta que solamente vale un punto y medio la sintaxis. Hello, no seáis losers. Que luego no vamos a, 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 analizando por ahí. Aunque luego yo entiendo que si te toca analizar, por ejemplo, hoy hablando con un colega que trabaja en el equipo de Machine Learning, me decía, jo, es que es legal, la gente que, eh, que taguea las palabras, resulta que como el lenguaje jurídico es tan complejo, hay mucha subordinada, le digo, la subordinada. Vale, pues esto es un ejemplo. Veis aquí muchas cosas. Pues yo como les explicaba, yo fui profesora de lengua en secundaria. Todas hemos tenido ese momento de querer ser funcionaria. Pues hice pito y peto colorito y fui interina tres años y sí, tuve suerte que salió el tema 46 la Celestina de los únicos dos que me había estudiado, oyes. Y eh, yo siempre les explicaba a los alumnos, digo, mira, el verbo es el puto amo de toda. El verbo es el puto amo. Y, él que te, y también les decía, ¿qué es un predicador? Y te decían, pues ¿quién dice cosas? Pues el predicado dice cosas del sujeto. Y ya está. Y poco a poco, yo tuve que hacer una tesis para entender toda la sintaxis. ¿eh? Tranquilos. Pues toda la sintaxis es muy importante porque van a regir la, unas cosas, unos objetos. Y enunciado, si veis enunciado, enunciado es una unidad pragmática. El pragmática es el estudio del uso de la lengua. Yo puedo hacer un enunciado... Sin utilizar un verbo, eso es un enunciado. Tiene significado, tiene una intención comunicativa, pero eh, no es una oración. ¿Vale? Eso igual ya lo habéis Y esto, a mí me encanta. ¿Por qué hablamos? Para comunicarnos, para mandar, para organizar. Y la gente hace unas cosas, que esto los que estudiáis Machine Learning, es inferencias. Nosotros hacemos inferencias. Los chistes. ¿Por qué nos joroba tanto un chiste malo? Porque hemos hecho un desgaste cognitivo en, utilizar, en intentar resolver ese reto, ese problema lingüístico que se nos lanza para que luego no haya compensación. Eso he ya es una mierda. No me ría. ¿Eh? Pues esto a mí me encantó. Mucha gente se siente confundida cuando una frase no termina de manera que ellos salchicha. Aquí nos hace gracia ¿por qué? Porque rompe, viola una máxima que ahora veremos, porque en las conversaciones operan máximas. Es ciencia esto de la lengua. <laughs> y una cosa muy importante. La intención comunicativa va a depender los registros de lo que hablemos, pero también va a condicionar las cosas de que hablan y hay que tener en cuenta el conocimiento del mundo. Os voy a poner ahora una escena buenísima, que a mí me encanta, cuando el rey emérito era rey. ¿Os acordáis aquello que fue de caza? ¿Eh? Lo siento, no volveré a hacer más. ¿Eh? Fíjate qué gestión de crisis. Oye, llegas, lo siento, no volveré a hacer más. Y se va. Dices tu tío, qué guay, qué empower, qué, qué tío, qué guay. Y encima la gente dice, qué campechano, qué sincero. Se joder, yo llego a mi curro, digo, lo siento, no volveré a hacer más. ¿Vale? Pues fue el, gober el gobernador de Florida, que seguro el equipo de comunicación no lo habría asesorado de lo que estaba pasando en España y lo que había pasado con el señor Rey. Y ahora veréis lo que pasó. Y ahora no lo vais a ver porque... Ah, bueno, lo tengo aquí en la caché. ...de las perspectivas de la cooperación económica. Hasta aquí, todo normal. La anécdota de la jornada ha estado de visita en España... ...ha estado de visita en España. Don Juan Carlos ya sin muletas le ha recibido en la zarzuela donde han hablado de las perspectivas de la cooperación económica. Hasta aquí, todo normal. La anécdota de la jornada han sido los comentarios sobre la cacería del rey en Botsuana. El gobernador, tratando de ser simpático, le acribilló a preguntas sobre este asunto probablemente el último tema del mundo del que Don Juan Carlos le apetecía hablar. Vamos a ver la secuencia de del encuentro paso a paso. Primer acto. I still want to hear... I've ridden elephants... I've never tried to shoot one. Boom. Como dice el rey cuando caza elefantes, ¡za! ¡Ah, la primera en la frente. Te tienes tiene que reír. ¡Ah! ¡Qué tal! ¡Aquí me matando! A ver, bueno, Yo he montado un elefante, pero tú los has cazado. Este tío es un cachondo. Solo le ha faltado que después le cantara: ¡Mueve tus caderas cuando todo vaya mal! ¡Qué todos los medios destacan la absoluta falta de tacto del gobernador de Florida, solo atribuible a la poca preparación de la reunión. Pero es que la cosa no acabó ahí. Después de esta triunfal entrada, la mujer del gobernador se apunta al carro. Le cuenta que en su viaje a Botsuana la persiguieron unos elefantes y le confiesa esto. We're in, we're in y and, uh, and we were en el jeep y un elefante empezó a the Mi esposa está en el jeep. No ven la cara de Our él, no, eh? no callan. Yeah. <laughs> y lo cogí a callar. Lo vi. Me hubiera gustado que estuviera en el jeep conmigo. Bueno, es lo que en diplomacia se llama salir de Guatemala para ir a Guatepe. La habéis visto, ¿no? Que era. Fijaos también aquí el detalle de que ellos no se están fijando en la escucha no verbal del lenguaje, porque el rey, si lo veis, estaba como, cállate, que lo cogía de callar ya... ¿No lo veíais? Que estaba totalmente hierático y no estaba generando empatía. Entonces, es muy importante, sobre todo en diplomacia, el conocimiento del país, el conocimiento de la gente y sobre todo los que trabajamos en relaciones públicas, ya tienes que tener ahí un sexto sentido. Y truquitos también para hacer el cangrejo en situaciones que eh, ahora veremos. A ver, que ahora yo no, no va esto. A ver. Pues nada, volvemos a empezar. Ahí. A ver. Bueno, y el cuerpo. Muy importante, el cuerpo. Fijaos, si yo estuviera todo el rato así, dándos una charla así, os moriríais de, 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 de vamos, un sopor. ¿Pero por qué? Porque ahora veréis las diferentes partes del cuerpo cómo impulsan o cómo refuerzan lo que vamos diciendo. ¿Vale? A mí este GIF me encanta. El mundo GIF ha cambiado nuestras vidas, aceptémoslo. ¿Por qué? Porque da cuerpo a los mensajes que mandamos. Es alguien que representa nuestros mensajes. Y eso se llama kinesia y prosemia. Entonces, ¿cuáles son las.? Ah, pues y esto, ¿por qué no. Ah, pues no sé qué ha pasado aquí. Esto está, esto está, pues mira, os lo digo así, de improvisado. ¿Cuáles son las partes en que nos fijamos primero cuando hablamos? Venga, las manos, las bocas, pero cuando estamos en un tú a tú, los ojos, muy importante. De hecho, la gente que miente es una crack o un crack para mantener la mirada, porque enseguida se nota quien miente a través de la mirada. O oh, la gente tímida, ¿dónde pone los ojos? Abajo. ¿Vale? La cabeza es muy importante. La cabeza es la predisposición del mundo. ¿Vale? Esto en Comedia del Arte, que es un teatro que se hace desde la, la época renacentista, actuaban todos sin texto. Y entonces los, eh, los eh, diferentes roles, caracteres, personajes, es todo eh, corporales. Entonces, ¿la cabeza qué es? Predisposición al mundo una persona eh que vas a ¿Eh? ¿Eh? extrovertida que vas a como como el mundo me como el mundo me como el mundo eh tímido tímida me voy para atrás lo veis y ya están los superhéroes qué hacen Batman mueve antes la cabeza que el cuerpo o Wonder Woman lo habéis visto que tengo el power vale luego el corazón que es mi mi ser o sea cómo ¿Eh? Predisposición, no hay nadie que pueda conmigo. No hay nadie. Que... Y no, no quiero que nadie. ¿Lo veis todo? Y es muy importante que cuando estamos hablando, tener una actitud. No, no ir ahora como me han dicho ahí, ¿eh? No, no, no. Pero sí tener una actitud neutra cuando hablamos, ¿vale? Ni así retraída, neutra. Las manos, muy importante para recalcar cosas, no están así ni agarrotadas. Porque subrayamos las palabras, las acompañamos, las expresiones. Y. ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? Venga, que hay esta zona. Los genitales. ¡Ay, qué finos hemos venido! El sexo, el poder, ¿vale? ¿Cómo se ponen los policías? Yo, yo no sé si en la academia les enseñan a posar así. ¿eh? Pero es así, les sale natural. ¿Por qué? Porque tienen el puto power. ¿Lo veis o no? ¿Eh? En cambio las, las chicas, las... ¿vale? cuando estamos en una posición que no queremos confrontación, la gente cruza las piernas, cruza los brazos, ¿de acuerdo? Otra cosa, la forma de andar, ¿eh? muy importante. Oh. Fijaos, ya todo el componente si lo unes. Hombre, ahora tampoco, lo importante es ser natural. ¿eh? Ahora no forcéis y lleguéis a la reunión. ¡Hola! Porque me han, dicho, me han dicho que ser líder tengo que hacer ¡Hola! No, 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 no. ¿Vale? De esto lo que se trata es que, si por ejemplo estamos en una reunión negociando y yo estoy en contra, porque esto es lo más chungo del lenguaje, que tenemos que ponernos de acuerdo, sí o sí, no optemos actitudes así que se note que estamos en contra, ¿eh? así más neutras. Y todo esto lo que utilizamos, tanto corporal como verbalmente, lo utilizamos para las funciones del lenguaje. Esto lo habéis dado en CO, ¿verdad? Y esperar que se me está soltando esto. Que no, esto no es momento sexy, ¿eh? No es, es porque se me ha sueltado. Eh, ¿Os acordáis, no? De, para qué uso el lenguaje. Y esto va a determinar las cosas que utilizo, los elementos. Por ejemplo, cuando me llama alguien y yo le tengo que decir, hey tía, hey tío, que sigo en el hilo. ¿Eh? que no he colgado, ¿qué hacemos? Uh -huh, uh -huh, sí, anda, Onda. Sí, sí. Oh. Es un enunciado, es un enunciado, no es una oración. ¿Veis que no hay verbo? Pero yo les digo a la otra persona, sí, sí, tía, que no te estoy colgando, o sea, que, que te estoy siguiendo. ¿Eh? Y ya hago, anda. ¿Eh? Y determinado. Y en cambio, si yo quiero escribir un poema... Ya voy a apelar más a las metáforas, ¿eh? a, a, a la creatividad léxica, ¿lo veis? A un registro más formal o más informal. Entonces, depende de la función de dónde yo use y para qué lo use, lo voy a utilizar, voy a utilizar unos recursos. La función hatic está la, la del WhatsApp. ¿eh? No interactúo para nada en un grupo y de repente hago jajaja. Ja, ja. ¿Eh? para que diga a la gente que mira por lo menos está aquí, ¿eh? Cristina. Si, sigo, que os sigo de vez en cuando, ¿eh? Llevo 800 mensajes sin leer en este grupo de mierda, pero hago ja ja ja, ¿eh? Eso sí tened en cuenta lo, las últimas interacciones porque igual se ha muerto mi gato, jajaja. ja ja. ja. <laughs> el contexto, ¿eh? lo de Botswana. Entonces habéis visto que el lenguaje, el lenguaje, la lengua es una moneda de intercambio entre los seres humanos. Y sirve para amar, para humillar, para negociar, para trabajar. Y en ella opera unas máximas, Paul Grice, que es un filósofo del lenguaje, operan unas máximas encubiertas que ahora lo vamos a ver y vamos a entender muchas cosas, sobre todo con los chistes. Yo esto hoy me lo explicaron en, el, en, en la universidad con chistes, ¿vale? Es una moneda, las máximas conversacionales de Grice, la máxima de cantidad. Seguro que todos todas tenéis un amigo amiga plasta que cuando estáis en, un, en, en una fiesta, decís, ay, 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 que se acerca. Porque le dices que te cuente una cosa y va y te la cuenta. Y dices, ¿Qué, ¿qué tal? Y va y te lo cuenta. Y te lo vuelve a contar. Y dices tú, espera que me va una tercera vez. Y otra vez te lo cuenta. ¿Eh? Y no hay interacción. ¿Vale? ¿Por qué? Porque incumple lo que la información que le has pedido. Sigue, sigue. Es demasiada. ¿Vale? No. Esto es una máxima que dice que tu contribución contenga la información que se te requiere. Ya está. O sea, no de más información. Too much information, TMI, como dicen los americanos. ¿no? Y que contenga la que te están demandando, la información. La máxima de calidad. Esto tiene que ver con eh, gestiones de crisis. ¿eh? Y también el día a día. Si tú eres transparente, si eres honesta, la verdad es más fácil de gestionar que una mentira. Fijaos, te tienes que acordar, la mentira que has dicho... Y e, 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 tienes que tener, uno, la mentira requiere mucha memoria, una capacidad de mentir, o sea, corporal bien, y tener mucha solidez, o sea, acordarte muy bien cómo estás gestionando la mentira con diferentes interlocutores y en diferentes contextos. ¿Por qué? Porque si no explota, es muy frágil. Entonces, es más fácil operar con la verdad que con la mentira. Ahora bien, todos mentimos. Es verdad. <laughs> Imaginaos. Eh, eh, ya hemos dicho que es un arma y a veces un, que una monedica para ti y otra vez de ayuda para mí. Y muchas veces por no herir, por filtrar, bueno, house, eh, House, porque no se encanta house. Eh, pues somos aquella persona que muchas veces queríamos ser, que dice las cosas a la cara, pero por filtros, por conveniencias sociales, tengo que aguantarme todo eso e eh, intentar ser transparente y dar pruebas. De las cosas. La máxima de relevancia, ¿vale? Esto es muy importante. Que tenga relación. Muchos chistes se basan en esto, porque yo estoy esperando que, te, que guarde algo relación y resulta que lo incumple. Como María de la O, ¿eh? Dice, ¿cómo te llamas María de la O, E o A? O sea, esto es una chorrada, el chiste, pero era para, simplemente para que veáis. Es que me soy todo guarro si estamos en horario infantil. ¿eh? Pero para que veáis la relación que incumple, porque yo me espero que me, le pregunte el nombre y de repente estamos jugando aquí con las vocales. ¿vale? Ha incumplido la máxima de relación. Y muy importante, lo de modo. Aquí la gente es, cuando ven, en, está en, en entornos, en contextos, en entrevistas, en diferentes entornos que no son familiares, que resultan ser hostiles o que no los controlan, intentan utilizar un registro más culto. O intentar argumentar con cosas o con un léxico que no domina. Mira, eh, lo mejor es ser natural y fácil, menos es más. O sea, sencillico. ¿eh? No hace falta irse por los cerros de Uvedad, que es lo que le pasa a muchas folclóricas cuando les entrevistaban a mi querida Rocío Jurado. ¿eh? Si vais a poner Rocío Jurado, en entrevista de El Loco de la Colina, eso es. Vamos, yo soy fan, soy fan absoluta, porque eso es un, un maná para cualquier lingüista. De hecho, me sé los diálogos. De memoria, sí, sí. Desde sobra conocido entre mis amigos. Eh, entonces, muy importante ser clara, concisa y que se te entienda. Y lo que llamamos la gente que trabajamos en comunicación, los guaus. Que sueltes de vez en cuando y que la gente diga Hola, wow", ¿Vale? Y jugar. Y ordenado. ¿eh? Ordenado, muy importante. Si he empezado con una idea 1, luego la dos, luego la 3, la 4. Que haya una coherencia que se llama, que eso es una que es una característica de los textos, que haya coherencia, que haya cohesión entre los fragmentos, entre las cosas que digo. ¿Vale? Y os voy a poner dos ejemplos de violaciones de estas máximas. La primera es de Antioquía, Verónica, no sé si la habéis oído, es buenísima, porque vais a ver que, es que no es que incumpla la máxima de relación, la de cantidad, la de argumentación, la de... La pobre mmm, se va metiendo, se va metiendo y a ver, restauramos las pantallas fallidas, a ver, y si no, a ver, y si no voy a Google, a a YouTube. Voy a Bueno, esto me encanta de tecnología que nos pase. ¿eh? Esto es como un tuit que, que leí yo de, que decía: es el centro de, de, de alta tecnología. Y dice: sí, espere que bajo a abrirle. <laughs> pues igual. A ver. Bueno, aquí sí que va. Verónica Antioquía. Verónica Antio Antioquía. Venga, señorita Verónica, aquí está. Señorita Antioquia, ¿cuál de las dos? Esta pregunta la formuló la señorita Rizaralda Jenny Marixa Guzmán Tamayo. ¿Usted cree que la mujer es el complemento del hombre? Buenas noches para todos. Yo creo que el hombre se complementa al hombre: mujer con mujer, hombre con hombre, y también mujer a hombre del mismo modo en el sentido contrario. Y estamos para darnos cariño, para darnos amor. Y la mujer es el complemento del hombre, en un sentido muy bello, porque le da amor, también le da el cariño. El mundo está evolucionando y cada vez le damos más amor a los hombres que en el caso colombiano alguna vez fueron machistas. Ya está. ¿La habéis visto? Dices, pero ¿quién complementa a quién? ¿El hombre al hombre? ¿El hombre a la mujer? ¿Lo habéis visto? Que no sabe para dónde tirar. Y luego dices, bueno, pues la clave será que le da amor. Vale, pues ahora va a basar la argumentación en que... Y luego se va otra vez, en el caso colombiano fueron machistas. Ya está. Lo veis, muy importante. Muchas veces vale más que toméis tiempo, penséis en lo que vais a decir, con tres ideas clave, y ya está, depende del tiempo que tengáis, obviamente. En un elevator pitch, por ejemplo, si hay alguna emprendedora, algún emprendedor. Tienes un minuto. Es muy importante que digas eh, qué solución vas a terminar, qué equipo va a, a realizar todo eso y cuánta pasta vais a, a conseguir y cómo vais a conseguir la pasta. Ya está, eso es muy claro en un elevator pitch. Pues aquí hay que tenerlo muy claro. Y otro ejemplo que a mí me encanta, el hombre blandengue. Lo habéis visto, ¿no? Este, este es, encima, como una feminista como yo, a mí me encanta. El hombre blandengue. Además, eh, ¿cómo él define. Vamos. En, a ver. Que no nos patrocinan el Clear Blue, na. De él han dicho que era un hombre muy tradicional. Incluso rancio. Él se explicaba así. Yo, de todas formas, siempre. Quiero que os fijéis en cómo inicia que es primero, voy a presentar, ¿eh? porque es una opinión, entonces una opinión primero, voy a presentar el problema o mi opinión sobre el tema, ¿cómo voy, cómo voy a desarrollar mi opinión y qué conclusión. A ver si existe alguna estructura, que hemos visto que en el caso anterior, el hombre y la mujer, la mujer al hombre, no había. He detestado al hombre blandengue, el hombre blandengue, eh, no sé, y además eh, también he podido analizar que la mujer tampoco admite al hombre, eh, al hombre blandengue además la mujer es muy, píquera, muy pícara valga la palabra, el sentido de la palabra porque eh, como bien en otras ocasiones he dicho eh, yo lo que más valoro en esta vida es la mujer valga el sentido de la palabra como ya lo dice la palabra porque yo lo que más valoro es la mujer y es pícara o sea, lo estáis viendo, ¿no? Es la mujer y para mí tiene un sentido enorme. La vida tiene un sentido enorme con la mujer. Sin la mujer, la vida no tendría sentido. Pero la mujer es granujilla. Fijaos, la mujer es granujilla. Ya nos ha llamado pícaras, granujillas, pícaras porque ya eso va por sé, por nosotras, no por naturaleza. Y se aprovecha mucho del hombre blandengue. No sé si se aprovecha o se aburre. Y entonces le da capones y todo. ¿Os queda claro qué es el hombre blandengue aún? No. A mí no me queda claro qué es el hombre blandengue. Fijaos, lleva casi toda la introducción del tema, he de... ha empezado, yo siempre he detestado al hombre blandengue. Y no sabemos qué, a qué llama él. Yo en mi empresa se parten porque yo, empiezo. yo siempre digo, define no sé qué, define qué es para ti esto, porque es muy importante. Muchas veces de, no, porque vamos a conseguir esto, define qué es para ti esto, muchas veces, ¿qué es para ti el objetivo? que para ti es muy importante. Porque es verdad. Por eso digo que el hombre debe de, de, de estar en su sitio. Y la mujer en el suyo, no cabe duda, porque la mujer tiene de esos derechos que yo respeto. Y más tenía que tener, pues la mujer se lo merece todo. Pero amigo mío, el hombre no de, nunca debe de balandear. Nunca de, debe de, de estar ahí. Porque además, ante otras cosas, creo que la mujer necesita ese pedazo de tío ahí. Y al hombre blandengue le detesto. Ese hombre de la bolsa, de la compra, y... ¿Qué te iba a decir? Yo, el carrito del niño con el coche y venga no de qué... Eh. O sea, el hombre blanden que es un señor corresponsable. ¿No? Es que ahora, ahora entiendo la, la, la introducción que decía antes el, el, el locutor que decía, incluso Rancio. ¿eh? Que a mí me encanta lo de incluso Rancio. Bueno, pues estáis viendo, ¿no? que cómo ha empezado mal, no sabíamos quién era el hombre blandengue, hasta que podíamos sospechar, porque cuando un tío así, y más derechos que tenía que tener la mujer, pero si me ha llamado pícara, me ha llamado granuja, <laughs> me has dicho que tengo que estar en la cocina, ¿eh? Y que maltrat y soy maltratadora, porque le pego capones al hombre blandengue, ¿eh? <laughs> Digo, bueno, hala, otra vez, ¿qué me ha pasado esto? Bueno, entonces... Nos ha quedado claro, esto es un de, de Salcedo del 2011, que es un. que estudia la persuasión, y fijaos, la persuasión emocional viene por rasgos suprasermentales, que es la voz. Por la voz no puedo mentir. Los call centers es muy importante y por eso analizan tanto el tono de voz. Yo me acuerdo una vez que llamé a mi banco, que me quedé en paro, y dije... Oye, es que me voy a quedar en paro, me vais a cobrar las tarjetas. Me dice, y me, a mí me sorprendió porque me dijo: Ay, lo siento mucho. O sea, me quedé, dije: Ay, qué maja. Oye, qué maja. Igual lo tenía ensayado, pero oye, qué maja. Y ya me dijo: No, no sé qué, yo, viva el león. Y ya. ¿Eh? Y el lenguaje no verbal. Fijaos, las palabras es con lo más fácil que puedo mentir. Pero con la mirada, con el lenguaje no verbal y el tono es lo más difícil de mentir. Y el mayor reto que tiene ahora la lingüística con la tecnología es la inteligencia artificial, las tecnologías del habla, el llegar a un ger que el zagal, la zagala se enamore del cacharrito que se compra. Imaginaos, que nos parece una distopía esto y no, es que ya, ya la gente ya con el eco y con lo otro ya hablan más. ¿Vale? Y este es el gran reto, que la máquina entienda las emociones, procese y produzca. Porque ahora lo que hacen las máquinas es entender, pero producir cuesta mucho más, porque eso exige un rasgo de interpretación mucho más elevado. Y lo importante ya lo que veníamos, como vivimos en un entorno que nos tenemos que diferenciar. Todos tenemos, hay una cosa que se llama el habla, que es característico de cada una y cada uno. Todos tenemos una forma de hablar peculiar. ¿Eh? Muy idiosincrasia, idiota es peculiar, pues muy idiosincrásica. Entonces, ¿qué nos hace peculiares y qué nos diferencia? Y en las tecnologías, con la inteligencia artificial, ahora se van a automatizar procesos y demás. Entonces, ahora sí que es el momento en desarrollar esas formas, esas, cómo comunicarme, cómo empoderar a la gente, cómo motivar a los equipos. Va a ser muy relevante el cómo me comunico o el cómo vendo mi idea. ¿Vale? Y a unos truquitos, bueno, os voy a dar unos tips y no sé cómo vamos de tiempo. 12 minutos más 12 minutos, vale. Yo había traído unos ejercicios también de improvisación, por pues si nos daba tiempo, fíjate, estos es, es que yo escaláis de límite, tía, total, siempre escaláis de limit. Pero bueno, os lo mando de deberes en casa y lo hacéis de copas con con las colegas, los colegas, vamos. Primero, esto es muy importante, o sea, la gente no escucha. Que no escucha. Es que no escucha. Esto es una clave para cualquier vendedor vendedora. ¿Por qué? Porque escuchando sustraes mucha información. Eh, os sustraes mucha información. Pero quieres escuchar. Y también cuando tenemos una amiga o un amigo que tiene algún problema, lo importante es escuchar. Escucha activa. Y de hecho, los ejercicios de improvisación que os voy a mandar de deberes muchos son de escucha activa, tanto física que ya hemos visto que al, al rey, el gobernador de Florida, no lo veía. O sea, pues yo en, cuando estoy hablando ya veo que la otra persona. <laughs> Luego no está haciendo ni gracia lo que le estoy diciendo. O no, porque tú ya estás viendo reacciones, es acción, reacción. Siguiente, la memoria, muy importante. Las personas que trabajamos relacionando con, con otras personas, tenemos que tener aquí un, vamos, un terabyte, un petaceta de esto, un petabyte, ¿eh? para memorizar todo, todo, todas las relaciones con las personas, obviamente las, los nombres no te acuerdas de todo el mundo, pero sí rápidamente a esta persona de que la conozco, ta, ta, ta. En el caso del trabajo igual y en el caso de la esfera privada también, la memoria. ¿Por qué hay enfermedades que nos afectan tanto el Alzheimer? Porque perder la memoria es perderlo todo, es perder tu pasado, es, es muy traumático, ¿vale? La memoria y la memoria se trabaja y esto. Yo sé que en España hay una cosa que se llama turno de habla, que no existe. Bueno, en, en, en la Mediaset. <laughs> ¿Qué ya de coña? ¿Eh? De media set. ¿Qué hacemos los españoles, pero ya sea en cualquier situación, en grupo, qué hacemos los españoles para eh, coger el turno de habla? Yeah. ¡Chillar! ¡Ay, ay, ay! Y cojo el turno de habla y me lo hago mío! ¿Eh? Y me quedo yo, ¡ay, me voy a correr de los géneros guatas! Yo soy la primera que lo hago. ¿eh? Pero hay un truquito, ¿eh? hay un truquito, que es a la persona que yo le he cogido el turno de habla me quedo con lo que estaba diciendo. ¿Eh? Esto es escucha. Y cuando yo he terminado, yo soy, <laughs> tenía que soltar, ¿eh? si no estallaba, <laughs> le digo, disculpa, estabas diciendo tal cosa y tal otra. va a decir, ah, pues mira. ¿Vale? Fijaos, esto, pero para eso se requiere escucha. Y disculpa, te he interrumpido antes. Da, da, da. Ahí hay cortesía, hay una, hay cortesía y también eh, respeto y cordialidad. Y le das el cede, es el foco del habla, ¿eh? el foco del turno. También muy importante tener una historia. Ya vendamos un producto, le tengamos que contar algo a alguien del software y lo que sea, tenemos que articular una historia en torno a algo. ¿Por qué? Porque nosotros hemos, eh, los seres humanos, educados en la oralidad, aprendemos a hablar más que a escribir, se nos cuentan cuentos antes de empezar, estamos acostumbrados a procesar historias, el en en cine es pura storytelling, las canciones son storytelling, vivimos en el mundo de audiovisual, ¿eh? las series, entonces estamos acostumbrados a esos registros visuales, ¿Eh? y eh, concatenados y con coherencia, bien argumentados, porque tienen un inicio, un nudo y un desenlace. ¿Vale? Y lo que a mí me encanta, la ironía y el sentido del humor, sobre todo cuando tengo que mandar. Aquí, fijaos, dice, tranquilos, si le das no va a explotar el edificio. ¿Eh? ¿Qué te estoy haciendo? Una imperativa en todas reglas. Si yo te digo, aprieta o te las verás conmigo. Eso es una Dice lo mismo, ¿eh? Yo lo que quiero es que alguien, quien esté aquí, apriete el, el, el botón. ¿Vale? Fijaos. Pero la forma de decirlo, lo que se dice es lo mismo, pero la forma de decirlo y el coste es distinto. O sea, porque aquí lo voy a apretar y me voy a ir. <laughs> ¡Qué cachotón! <todo. risa> ¡Ah! Esto, ¡Hijos de puta! O habrá un foco. Fijaos, ¿eh? uno es amenaza. Y además, siempre que hay orden, implica que un interlocutor domina a otro. Hay una jerarquía. Entonces, si utilizo la ironía, suavizo esa jerarquía que hay. Y muy importante, utilizar metáforas, ejemplos. Yo he hecho aquí, y sí, igual con los vídeos os habéis quedado mejor con la copla que si os lo hubiese explicado. O con la frase de, de Rajoy os habéis quedado. Mmm, os traje tonterías toda la sintaxis, pero quien le toque analizar esa oración para explicar que, que, que es gramatical muchas cosas. ¿Vale? Pues siempre metáforas, ideas, ejemplos, pero las, las, la visualización la podéis hacer con cualquier cosa, ¿eh? con cualquier cosa. Y hay una cosa que a mí me encanta de Albert Einstein que dice, pero si juzgas un pez por su habilidad de trepar a los árboles vivirás toda su vida pensando que es inútil. ¿Por qué? Porque él lo que te viene a decir es que todos somos únicos, todos somos cracks en algo, destacamos en algo, pero no hay por qué evaluarnos por el mismo rasero, y él utiliza esa analogía, esa metáfora del de pez que no puede trepar. Al mono se le piden unas habilidades y al pez se le piden otras. ¿Vale? Si yo soy un mono o soy una pez, una pescado, ¿eh? ¿sabéis? El, 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 el pez más grande, el pezón. ¿Vale? Él lo tenía que soltar, ¿eh? me ha venido. ¿Vale? Él, él. Si yo soy un, un pez, ¿eh? pues no me pidas lo, lo mismo. Y muy importante, muy importante, muy importante, jugar siempre con las emociones. Hay una, una, una de mis poetisas preferidas, Maya Angelou, que de hecho hay un documental buenísimo en, en Netflix, os lo recomiendo, que dice que la gente olvidará lo que dijiste, la gente olvidará lo que hiciste, pero nunca olvidará cómo le hiciste sentir. Entonces, esto es muy importante que utilicemos el lenguaje, los silencios, todo, para hacer sentir y empoderar bien a, a la gente que tenemos al lado. Y traía unos ejercicios de improvisación en improvisación. Sabéis lo que es, habéis estado. Hay muy buenas escuelas aquí en Madrid. Tenéis el club de la impro. que hay De hecho, hay mucha gente de técnica. ¿eh? Telecos, ingenieros, ingenieras. Mucho yo he conocido más que, que a gente de letras. A Yamin, Hay muchos eh, eh, talleres. Y hay una regla máxima en improvisación. ¿Por qué? Porque te exige ser flexible y rápida de, de mente nunca digas que no si tú por ejemplo estás improvisando con alguien y alguien te propone algo tú no puedes decirle no error imaginaos <laughs> en una reunión de trabajo esto nos pasa todos los días dice y es vuestra empresa hacéis eso tú no vas a decir no y dices mmm, hombre te tengo estamos iniciándolo eh, tenemos varios expertos no o no o no o no, no? ahora ahora sí vale tenemos que continuamente salir y ser flexibles, nunca pensar que no. O sea, hay que, eh, a mí la improvisación me dio el ejercicio de la elasticidad mental y el salir para adelante. ¿vale? Y si es necesario, me quedo calladica y mmm, que hay que tomarse el tiempo. ¿eh? No, 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 hay que tomarse el tiempo. Entonces yo os proponía un ejercicio de calentamiento, que es, también se utilizan en ejercicios de innovación, que es eh, entre varios, se empiezan por parejas y piedra, papel o tijera, y quien pierda de esa pareja ya se convierte en follower groupie de quien la ha ganado. Entonces vamos ahí animando hasta que ya quedan dos personas y se van animando. ¿Con eso qué, qué se quiere hacer? Que la gente se desinhibe, grite y ya se relaje. Para el siguiente ejercicio, volcán de ideas nuevas. ¿Esto para qué se utiliza? Para la agilidad mental. Se, se ponen ahí un círculo y se hace así para coger un ritmo y se van inventando palabras que no existen. What you hand the north. por costumun, katakurs, así, y se va rotando una palabra cada uno, hasta que quien sea el facilitador, facilitadora, dice: A ver, explícanos, lo detiene tiene de Por, explícanos qué es un por. <laughs> y tienes que explicar lo que es un has de por. Y aquí hay gente muy crack, hay gente que. Crack. Incluso gente que se remota ya al año y que te dice ya los estudios, se inventa los research, o sea, hay gente muy crack, muy crack, según ya la Universidad de Preston, ya la... O sea, eh, claro, pero porque está haciendo el storytelling, ¿lo veis? Y sale, y sale, es muy divertido ese. Luego, un ejercicio de escucha. Nos pasa muchas veces, sobre todo a las personas que trabajáis en tecnología, que no estáis acostumbrados a que estéis más eh, todo el día picando código, y que os, os cuesta más estar en reuniones y mirar a la gente. ¿eh? Yo tengo compañeras, compañeros, que les digo, mmm, tienes que mirar a todo el mundo. ¿eh? Entonces, muy importante, muy importante. En este ejercicio se ponen varios ahí de pie, con la mano alzada, no es porque van a cantar el cara al sol, tranquilas, ¿Eh? se ponen con la mano alzada, ¿por qué? Porque la persona que le toca improvisar una historia, las personas que están aquí en el círculo, en semicírculo, le van a proponer que cree una historia con tres palabras que no tengan nada que ver semánticamente. Y entonces, la persona uno tiene que recurrir a storytelling a la creatividad léxica, pero a ir mirando a los ojos de todo el mundo. Porque porque si no me miras a los ojos, voy a bajar la mano. Y si baja la mano, ya pierdes, ¿vale? Entonces, esto me exige ir mirando a todo el mundo. Yo entiendo que es muy tenso, pero con este ejercicio sí que es muy bueno para personas que os cuesta mirar a la audiencia, a toda la audiencia. Si os dais cuenta, yo toda la, toda la charla he estado así, ¿eh? Mirando, intentando mirar a casi todos o rastrear. Muy importante, ¿por qué? Porque sobre todo hay gente que son los que tienen pasta y si no los miras, tú sabes cómo son las cosas de estos del ego, ¿eh? el, el ego de jugar, no, el ego, el ego. Que el ego a la gente le, sobre todo los que tienen puestecitos, suelen ser señores, ¿eh? Le, ...le suele doler... ¿eh? ...pero para... ...y que todo el mundo... ...porque la vida da muchas vueltas... ¿eh? ...y un último juego que a mí también me, me encanta... ...hay muchísimos, muchísimos juegos más... ...pero yo venía a, a traer esto... ...fijaos que ingenua... ...que ¿eh? pensaba que me iba a dar tiempo... ...es que hay desde limit. límite... ...uno del bomba, se sale por parejas... ...y entonces se le pide a la pareja... ...que improvise una historia que han vivido... ...las dos personas... ...pero que la han vivido conjuntamente... ...una de ellas va a empezar a contar la historia. Y la otra se va a dedicar a boicotear la historia. Esto es, pues, que... Y está contando, dice sí, porque aquí el policía es este multo, te paró, y, y tú te pusiste muy farruca. Sí, pues, ¿Y qué hemos dicho? Que nunca puedo decir que no. Entonces yo tengo que coger eso que me acaba de decir e integrarlo en la historia. Y decir, ostras, sí, que me puse de un farrucón. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa, tío? Y ya, ¿lo veis? Tengo que integrar lo que me va diciendo que yo no sé lo que me va diciendo porque la historia la hemos vivido las dos aunque yo no sepa lo que ella está pensando o él está pensando vale y tengo que incluirlo en mi discurso esto no pasa continuamente en las reuniones eh que yo no sé lo que va a decir mi compi o qué va a decir mi jefe o qué va a decir mi cliente nos pasa siempre eh con cosas de ah, es que bueno, para mañana para mañana vale pues básicamente eso es todo. Quiero que, cre que os quedéis con una cosa que es, con el, el lenguaje es ciencia, <laughs> que con el lenguaje hacemos cosas increíbles, tenemos el poder de amar, de humillar, de empoderar, fijaos lo importante que es, y con una tercera cosa, que entrenándolo, esto es como cualquier idioma, entrenándola podemos conseguir grandes logros. Y muchísimas gracias. Traía aquí ya... Ahí lo último, por si queréis mis datos y estar en contacto. Y muchísimas gracias. Y dejo ahora a la... ¿Queréis hacer alguna pregunta a Cristina? ¿Comentarios también se aceptan? Bueno, yo no he dicho nada a eso. <laughs> vale. Hola, Cristina. Buenas. ¿Tu eh, nombre es? Marga. Hola, Marga. Esto es una cosa que hacen muchos los americanos, que es preguntar el nombre. Y los españoles podemos estar toda la noche hablando con una persona y no saber cómo se llama. ¿Os dais cuenta? Perdona, Marga. Bueno, lo primero, gracias por la charla. Gracias. Está muy bien. Y luego, has empezado con diciendo que qué voz imponía más poder. O tenía, transmitía más sensación de poder. ¿Una voz femenina o una voz masculina? Y todos hemos estado de acuerdo que era la voz masculina. Pero, ¿qué herramientas podemos tener nosotras para contrarrestar ese primer efecto o esa primera impresión? Cambiar los estereotipos de las personas. Ya, pero eso lleva tiempo, eso lleva 20 ya, años. Ya, 30. Pero, ya, pero es que eso está tan, tan interiorizado, eso, está, eso es un... con si os vayas, están los sesgos eh, que tenemos dentro de las personas, por eso es muy difícil. Ese estudio te viene a reflejar una cosa, una realidad que existe en la sociedad que es el impacto de los estereotipos, el por qué hay tantos expertos, porque los hombres escuchan a los hombres, las mujeres no tenemos voz en los centros de poder. Entonces eh, hay un libro muy bueno que es de Mary Bird que se llama Mujeres y Poder, que te lo recomiendo, que habla de eso, de, de, de la voz, del poder de la voz de la mujer. O sea, eh, si, no, si somos mmm, en los libros de texto solamente aparecemos un 8%, y en los centros de poder siempre han sido hombres. La última foto del Tribunal Supremo, de, 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 de la apertura del, del esto, todos señores, cuando hay una fiscal, pues chica, que salga la fiscal en la foto. O sea, todo esto, eh, claro, influye a la hora tú de, de interpretar quién es el líder, la, la, el hombre o la mujer. Y eso afecta al, al timbre de la voz. ¿Vale? <laughs> y entonces por eso me dices, que se puede solucionar a corto plazo? Es que es muy difícil. Porque el tono de voz, eso es una manera de expresarnos y eso es, es cultural. Entonces eh, hay que trabajar, de hecho, en nosotras, en mujeres, que estamos dentro de la mesa de, de género de la Secretaría de Estado de Avance Digital. Y yo les dije que esto es transversal, que tenemos que juntarnos con los de igualdad, ta, 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 y crear una campaña contra los estereotipos. Y he hablado con Natia, ¿no sé si acordáis en la campaña de, de Audi? De, de diciembre pasado que una muñeca pasa y se pone a conducir un Audi pues Eva Santos que es una crack que además es directiva es de las pocas directoras creativas de eh, proximity de, de globales que hay porque directoras creativas en agencias de publicidad hay muy pocas pues hablé con ella y me dijo Cristina lo que quieras entonces vamos a empezar a yo estoy ahí como yo soy fake it till you make it entonces yo ya estoy empezando a trabajar eso para qué para que eh, se, haga, se haga una campaña con un niño cuidando a un bebé y, a un, y una chica creando, para que sea, ella también crea y él también cuida. ¿Para qué? Para que poco a poco las familias, todo el mundo vayamos adquiriendo que ella puede tener poder, que ella puede tener liderazgo y que no es una mandona. Entonces, eh, es muy complejo. Es que a mí me encantaría que fuera así. Venga, aplaudo ya. No, no, porque las cosas... Culturales y sociales son medio largo placistas, no son cortoplacistas. Uh -huh. Lo siento. Vaya. Chica, la realidad, eh, una cosa es real, el realismo y otro el realismo mágico, pero eso es para la literatura. Gracias. Me nada a ti. Hola, eh, muchas gracias también por la charla. Eh, tu nombre es. Te, te quería preguntar. Yo, Diana. Diana. Encantada. Te quería preguntar también, has hablado de qué se puede hacer cuando interrumpes a una persona para volver a darle la voz, qué se puede hacer para evitar que te interrumpan. Pues perdona, estaba hablando yo. Discúlpame, <laughs> eso encima las mujeres lo sufrimos mucho. Hay sí. estudios que dicen que los hombres interrumpen más a las mujeres. Pues se dice, disculpa, me dejas terminar. Pero encima le tienes que hablar así como si fuera su madre. Muy duro, ¿no? No, 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 Duramente. pero como si fuera su madre. Porque entonces ya imponen. Porque solamente hay dos mujeres que les hablan así, su madre y su mujer. Yeah. O su madre y su pareja, ¿eh? si es hetero. Pero su madre, sobre todo. Que sea la última vez que no me dejas. No te vas a poner así. A mí... <risa> 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 Voy a contar hasta tres. <laughs> no. Pero a mí, me... hablando con, con, el, con el de la ONU, que es un, un señor encantador, me dijo, Cristina, le va... y es verdad, ¿eh? pero con educación se puede decir todo, Lo... sobre todo la mirada. Perdona. Me dejas terminar, estaba hablando yo. No, no. Y eso las mujeres no lo solemos hacer. Dejamos, de cedemos sí. el terreno de espacio. Te ah, eh, oh, bueno, y a mí. ¿Y a mí ¿Sí? así. A mí así, ya está la aranda. Así, así. Bueno, y si es un CEO, ya ves tú la cara que te pone. <laughs> y para, bueno. Les hace una gracia. Les hace una gracia. Pero es, es la única forma que se den cuenta. Vale. Porque ya no te vuelven a interrumpir. Ya andan con más cuidado. Aunque lo vuelvan a hacer porque como eres mujer, ellos los tienen ya adquirido. Entonces, sí, mmm, les vez tienes vez. que ir educando. Y para cortar a la persona que se está enrollando tremendamente y te está Pues dices, todo el disculpa, eso trabajo? lo guardamos. Y hay gente que tiene truquillos. Pues, a mí una ejecutiva me dijo, Yo, eso lo guardamos en el congelador. No, pues, venga... <laughs> Tú lo guardas en el congelador, chica. Yo no tengo espacio. Pero tú dices, bueno, pues eso lo anotamos y lo hablamos más adelante. Por eso es muy importante en las reuniones. Hay un libro muy bueno que se llama Rework, que, que tiene una ilustración que pone Meeting Sacks. Eh, porque es muy importante que vayáis a las reuniones con bullets, con, con agenda de las cosas. Porque si no la gente aquí en España es que le encanta una anécdota más que un tontón chupachu. O sea, empieza a... Entonces, con, un, con una agenda y quien domine la reunión que, que sea muy ejecutiva y ejecutivo. Que enseguida que vea el Madrid-Barça, no me importa, estamos hablando de esto, ¿vale? Es muy importante. De, hay, hay trucos y herramientas. Y disculpa, eh, eso lo vemos luego más tarde. Anótalo, eh, lo anotamos y pasamos al siguiente punto. Y ya está. Muy poca gente te va a decir, encima, si no tienes relación, si cumple la máxima de relación, te va a decir, no, ya sigo hablando de lo mío. ¿no? Vale. Ah, muchas gracias. Gracias a ti. Ah. Me preguntan a, a mí, perdón, no quiero ser un monólogo, pero me preguntan por aquí Academias para Improvisación, ¿no? si tú das clases o. No, bueno, yo no doy clases. ¿Eres coach o así. No, no soy coach. Pues podrías. Pues me faltaba. O Actriz sea, cantante y coach. Vamos. No, no, no. Eh, si queréis luego os paso, porque tenéis la escuela al Club de la Impro, eh, Yamin, y hay muchas eh, escuelas de, de impro. Y os pongo en contacto. Luego me escribís o lo que sea. Esto está grabado, pero eh, en cualquier escuela sí, de instrucciones... lo publicaremos en YouTube. No, y además ahora en septiembre que, que empiezan todas las escuelas, pues aprovechar y, mm, y probar mm, gratis. Y si os gusta, guay. Y si no, esto como en los gimnasios. <laughs> la, gente, la gente entra super on fire y luego dice o sea, pues todo igual. Sí, pero bueno, hay muchos. Muchísimas uh, gracias, muchas gracias. gracias, Cristina. Bueno, aquí tenemos que decir que no hay diversidad diatópica, no hay diversidad de lugar, pues somos las dos aragonesas. ¿eh? <laughs> bueno, pues vamos a pasar a la charla de Laura y además a las 9 menos 10 tenemos que salir porque a las 9.00 cierra la puerta de la tienda abajo, entonces por eso tenemos que ser un poquito estrictos con, con el tiempo. Así que. El, a ver, ¿ya funciona? Vale. Hola, ¿qué tal? <laughs> ¿Estamos bien o qué? <laughs> qué? Qué pasada la charla de Cristina, me encanta. Eh, ahora ya podéis hacer checks si cumplo o no. Eh, no, eh, si cumplo, el <laughs> otro nos apunta. ¿Alguna de los, de los consejos que nos ha dado? Porque son buenos, no, lo siguiente. Eh, hoy lo siguiente no le gusta Diana. No miréis, no miréis, no miréis. Bueno, el hashtag del evento es fan <laughs> eh, Qué pasada de tía. Aquí tengo mi chuleta que va a para aquí. Y esto es mal, perdón. Venga, ya estamos aquí. <coughs> ¿Qué tal estáis? <laughs> Buenas tardes y muchas gracias por venir y asistir a, a las Tesis Session. Y de hecho, ese es el hashtag del evento, Tesis Session, que he visto que no estabais ahí. Bueno, eh, yo soy Laura Lacarra y me he definido como la paciente, no sé, cuatro millones de, del impostor. Hay veces que, no sé, creo que todos hemos pasado experiencias que al final te ha ayudado a alguien que también las ha pasado. Entonces, yo en verdad no soy psicóloga ni coach ni, ni sé qué es eso, pero sí que soy desarrolladora de software y hace poco me pasaba la parte de, de Big Data de voz. Voy a empezar contando que en 1970 en Estados Unidos... Mira qué es lo que pasaba. Eh, el 41% de mujeres estaban cursando con título universitario y un 13% con título de doctorado. En España, mire, que era un 30%. En 1970, eh, en 1970 ya estaba en la segunda ola del feminismo en Estados Unidos y también pasaban varias cosas. Eh, Os suena la Guerra de Vietnam o hay muchos millennials. <laughs> Bueno, la guerra de Vietnam estaba entre es que Cristina ha dejado ya las risas muy flojas y eso eso siempre ayuda. En mi... La guerra de Vietnam estuvo entre 1955 y 1975. Entonces fijaros estos datos y este otro. Estas dos mujeres, Pauline Rose y Susan Amen, que las voy a nombrar mucho y con todo el respeto las voy a llamar Pauli y Susi, ¿vale? <laughs> bueno, pues Pauli y Susi eran unas mega cracks. En 1970 empiezan a hacer un estudio que va a terminar en 1978, que se llama el síndrome del impostor. ¿A ¿Al algunos suena que es el síndrome del impostor y sabe ya lo que es? Me voy. <risa> 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 ya está. Está todo contado. Bueno. Pues seguro que no sabíais esta historia. En 1970 empiezan a. eran dos psicólogas y empiezan a venir a su consulta mujeres. ¿Cómo eran esas mujeres? Pues esas mujeres tenían problemas de ansiedad, problemas de frustración, problemas de depresión. Y deciden indagar un poco más. Qué raro estas mujeres que les pasa esto porque están estudiando. Carreras universitarias y, y parece que les va bien. Pues indagan un poco más. Tanto que hacen un estudio de 250 mujeres que estaban estudiando el doctorado. ¿Cómo eran esas mujeres? Pues era muy curioso, porque eran. sacaban notas excelentes, tenían becas de honor, eh, todas tenían reconocimientos, pero, pero tenían un patrón: que, que tenían ansiedad. ¿Qué estaba pasando aquí? Pues siguen indagando. Estas mujeres decían esta frase. He tenido suerte. ¿Cuándo? Cuando habían aprobado un examen, cuando les daban una beca, cuando les decían hablar en público. Paul y Susi dicen de, este, de estas frases: Es que esta persona lo que le está pasando es que no se sabe valorar. No se sabe valorar. No encima está justificando, está justificando lo que le está yendo bien, sus éxitos, con, con cosas ajenas. No, es que esto es la luna llena que ha pasado algo. O mi abuela que iba a San Nicolás a poner una, una vela y mi abuela se ha probado por San Nicolás. Bueno, a lo mejor algo, a, a, algo, algo estudiado. <laughs> Un poco. Siguientes frases, van a descubrir en mi trabajo que no soy buena y me van a echar. Esto a nadie nos ha pasado, sobre todo porque está grabado. A nadie nos ha pasado. Y claro, Pauli y Susi, ¿qué pensaban de, de todo esto? Decían que esta persona, lo mismo, ¿no? que no se sabía valorar, pero que encima tenía miedo al fracaso, a varios fracasos. A decepcionar a la persona que les había contratado o al propio fracaso de, de, de que les vayan a echar. Eso para ella lo veían un fracaso. Y entonces les generaba un miedo y una angustia que, que, les, que les causaba. <laughs> muy... Seguimos con la siguiente. <laughs> mi, mi compañera de trabajo me dice que soy buena, pero me lo dice solo por ayudarme. Claro, estas chicas. No aceptaban cumplidos. No solo nos acept, no los aceptaban, sino, sino que encima decían, es que esta persona lo único que lo, ha, lo hace, lo dice porque le caigo bien. Y ya está la última. No negociaré subida de sueldo porque no estoy rindiendo lo suficiente. Entonces, ya con esto dicen, aquí está habiendo muchos problemas, porque ya no solo tiene problemas de salud. Esta persona está, está teniendo una falta de confianza, falta de autoestima, se está comparando con los demás, con el sueldo, porque es que este vale más que yo. También tiene un factor de timidez, no se atreve a hablar de un tema que le preocupa y, y entonces se dan cuenta que es que esto es bastante preocupante. Tanto como todas estas frases, que no sé si os sonarán, el no que decía Cristina. Mucho no, no sé nada, no sé de qué hablar, me han seleccionado por ser mujer, eh, bla 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 Un resumen muy alentado. <laughs> eh, esto lo he puesto, pues pagáis una foto y os llevéis conclusiones, pero ya las he dicho, ¿vale? Éxito por algo ajeno, falta de reconocimiento, presión emocional, porque le echen, miedo a hacer cosas nuevas. Incapaz de aceptar elogios, incapaz de celebrarlos. Gracias, ¿eh? hashtag Laura Mola, <laughs> eh, Cristina y eh. impostor. Este es el resumen que le, dieron a, que le dieron a todas estas frases. Esta persona lo que le está pasando es que se está sintiendo impostora, se está sintiendo impostora en su trabajo, porque cree que no, que no encaja en sus estudios, porque a lo mejor es de las únicas mujeres, porque justamente el estudio solo era de mujeres, que está en esa carrera. Se está sintiendo impostor y, y le está creando una sensación de fraude. En 1978 ya sacaron el primer escrito y este escrito ya daba una definición, que el síndrome de impostor es una patología donde... Eh, es pues un patrón psicológico, lo tengo que leer porque no sé cómo la Wikipedia lo dice. Patrón psicológico que un individuo duda de sus logros y tiene miedo a ser descubierto como fraude. Acojona. ¿eh? Nadie se ha sentido en esto, menos mal, ¿eh? estamos todos bien. Consecuencias. Si os dais cuenta, cada vez que hemos ido hablando de cada síntoma, cada síntoma daba una consecuencia. Y es que al final, al estar tan preocupado, al final te preocupas en otros pensamientos que, que no te llegan a centrarte o a disfrutar de donde estás en cada momento. Encima, es que pensar que eran personas de éxito. ¿Por qué no disfrutaba? ¿Por qué? ¿Por qué no lo estaba pasando bien? Todo tenía que sacar una pregunta, todo era un por algo. Y es que al final, insatisfacción de nuestra vida, es que no, no estás feliz, esas chicas no estaban feliz, de hecho tenían problemas de salud. Y lo más triste es lo de dejar pasar oportunidades, ¿no? Esas chicas lo más seguro que se presentaron a un proceso de selección y para jefa y dijeron, no, 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 que es que... Seguro que hay alguien mejor. Eh, no, me voy a, no voy a echar a ese trabajo porque no voy a valer. Eh, voy a dejar de trabajar. 1978. Porque nos sentimos impostores. Ellas en 1978, sigo ahí. Fijaros que hay poca dife mucha diferencia sí, entre el 2018. En 1978. Eh, ya sacaban sus conclusiones, porque eran psicólogas, claro, de por qué podía venir todo esto. Me resulta muy curioso que sacan la parte familiar, con lo que yo quiero a mi familia. Pues ellas justifican que hay dos tipos de personas de las que estudian que, que tienen dos rasgos distintos. La primera es que tiene una hermana, hermano que ya tiene el rol de inteligente, ya creepy, ¿eh? hay alguien, un saludo para mi hermana la inteligente, <risa> <risa> eh, que en la familia hay alguien que ya está puesto el rol de inteligente y entonces ya eso está hecho por el mito familiar y hay un ritual que encima ya te lo crees para toda la vida y lo mantienes y, y es que no hay forma, no hay forma de, de que se vaya eso de la cabeza y tal entonces lo justifican mmm, de esta forma, un, un tipo de personas. Y un segundo tipo, que es al revés, que eh, como que tu, su familia se centraba tanto en esa persona, en, en su hijo, que, que claro, sentía que les decepcionaba, si fracasaba, si, si no hacía lo que ellos estaban esperando, etcétera. Eh, bueno. 1978, ha cambiado mucho todo, no sé. Pero es eso, ellas dan un, un origen familiar que también la parte familiar se puede asociar con, con fallar, ¿no? decepcionar tanto en el trabajo o, o a la familia, evitar rechazo social, y aquí me llama mucho la atención porque ellas en 1978, Pauli y Susi, eh, afirman que, que muchas eran por, porque se sentían cuestionadas su feminidad vaya tela no porque claro es que no podía ser eh, no podías tener éxito y, y, y ser mujer sabes eh, debías de tener testosterona o, o yo qué sé entonces todo muy curioso fijaros que todo el rato está hablando de 1978 y aquí me gustaría destacar que yo al principio dije de dar esta charla y no sabía la historia que había detrás, pero que se parece mucho a este evento. En 1978, unas mujeres deciden ayudar a mujeres. Y al final, un poco es lo que estamos haciendo aquí, ¿no? Me, pareció, me ha parecido muy bonita la historia con, el, con justamente el meetup que estamos. Y fijaros que, que bueno en todo este tiempo la verdad que se hicieron muchos más estudios pronto empezaron a hacer a abrir más el rango dijeron no 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 esto también pasa a los hombres se hicieron más estudios más estudios siguieron añadiendo cosas pero a mí me llamó la atención que al final en todos los estudios nombran a Pauli y Susi cosa que está muy guay y llegamos al 2018 han pasado 40 años ha cambiado un montón todo, ¿no? Está coches voladores, robots que nos quieren matar y el síndrome del impostor, ¿no? Erradicado. ¿Sí? No. Esto era, esto era lo que quería sacar. <laughs> Fijaros que estamos en el 2018. Las redes sociales. ¿Qué está pasando con el síndrome del impostor? Que está yendo todo a peor. ¿Qué son las redes sociales? Un mundo super happy, ¿no? Estoy siempre de vacaciones. Siempre, ¿eh? De hecho, saco las fotos de hace tres meses y las voy poniendo ahora para que veáis lo guay que estoy. Siempre tengo éxito, siempre estoy dando charlas y siempre soy súper guay, ¿no? Todo nos va bien. No tenemos problemas de ningún tipo, ni familiares, de nada, ni todo esto. Somos todos súper guay. Hace poco ha salido un estudio que un 70% de las personas han sufrido alguno de estos eh, frases. Que, que hemos estado viendo desde el principio y también han salido muchos artículos pues en muchas revistas conocidas que hablan sobre esto es que al final lo que está pasando con las redes sociales es que hace ver un mundo ideal y claro el síndrome del impostor es mucho de compararnos no te comparas con el que está mejor este está mejor yo estoy hecha aquí en casa es el, en el 2018 no está ayudando a nada el mundo irreal de las redes sociales, tanto para si eres el que está mirando como el que al revés, el que el que le va muy bien, ¿no? El youtuber, etcétera. Esas personas al final también sienten que tienen que esperan tanto de ellos que se sienten también impostores. Salía que Edma Watson que se sentía impostor, tía Emma Watson. <laughs> tía, no me... Pues sí. Y esto es todo para otra charla. Porque el porqué de los orígenes, claro, han cambiado en el 2018. Porque ahora están las redes sociales. Y también, pues porque aquí hay un factor social. También había en 1978 pero a lo mejor no se daba tanta importancia o no está escrito. Aquí hay un factor eh, <laughs> que al final es un melón que tampoco quiero abrir. Aquí entran, factor social, entran sesgos, entran perjuicios y entran en cómo nos comportamos y se comporta la gente con nosotros. Todo esto daría para una charla y yo solo me voy a centrar... En que cuando entras a un equipo te desarrollo, por ejemplo, y te sientes sola, porque a lo mejor eres la más pequeña y todos saben mucho más que tú, porque a lo mejor eres el más adulto y, y, y te sientes que todos saben más que tú, los prejuicios, ¿no? Y encima esa persona puede ser la más crack, o, o el más joven será el más crack. O ya, pues también si eres mujer, si eres de raza, si eres de tal, simplemente esto es una parte que yo creo que también el síndrome del impostor aparece. Estar en esa minoría no mola. Y esa minoría es lo que hace, desde mi punto de vista, que el síndrome del impostor, junto con las redes sociales, esté bastante en alza. Y esto lo leí en un, en un blog. Si tienes. El síndrome del impostor es que estás haciendo las cosas bien. Mira, voy a hacer el gif, ¿eh? porque no lo tengo. <laughs> Mira, de verdad, eh, eh, no he visto mi charla, <laughs> no he visto mi charla, he visto que no mola, eh, de verdad, eh, ponte tú, ¿sabes? Ponte tú, eh, de verdad, eh, ay, 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 que te van las cosas bien. Eh, sí, sí, estamos hablando de personas de éxito, tal, tal, pero no mola, no mola. Y lo que hay que hacer es, pues luchar. ¿Cómo luchamos contra el síndrome? ¿Cómo luchamos? Por favor, <laughs> Cristina, yo te he visto a tope de power. <laughs> Caso número uno. Conversación de WhatsApp, todo esto ha pasado en esta semana. Yo, además, digo, ostras, no me vais a escuchar. Yo digo, esta semana, yo digo, yo me veo, yo me veo ya genial, yo estoy a tope de power, eh, estoy aquí y tal. Yo digo, yo, el síndrome del impostor ya lo tengo ahí, aparcado. Y además, me dije, digo, si tuviera que dar un consejo. Yo diría que esto es al final el tiempo, ¿no? El, el tiempo. Claro, yo ya tengo nueve años de experiencia, pues eso es una mierda consejo, que decir, venga, hasta dentro de nueve años más de experiencia ya, el resto ya. Pues no. Entonces, me puse a pensar un poquillo más allá, y encima, esa misma semana que yo había dicho que ya estaba tú superado, pasaron estas conversaciones de WhatsApp. Me dice mi amiga Cintia, he pensado qué guay que hablen de esto, un 5. Y luego he visto que era Laura. Siento el spoiler. Y dice jessie, of course. Eh, bailarina, Pablito y tal. Dice otra, jajaja, ja, ja. el jajaja. Ja, ja. Está llevada sin escribir. <laughs> ¿Cuánto llevaba sin escribir? Ay, pájara. Picarona. <laughs> Como... Entonces aparezco yo, ojo yo. No veis nada, os lo leo. Yo me he votado con un 1, El uno es el menos y digo jiji jaja <laughs> y aparece y diciendo ahí ahí aplicando aplicando el síndrome del impostorío. Ostras <laughs> y yo es verdad y lo segundo que pensé es me han escogido porque son amigues. ¿Sabes? Es que hay un dos por uno de síndrome. <laughs> Así que basta ya. Hacemos lo del coaching y decís, basta ya, a ver cómo funciona o cómo. <coughs> a ver, basta ya, venga. <laughs> venga, una, dos y tres. Basta ya. Pero, a ver, esto lo hacen mucho. En los impro dicen, ¡no se ha oído bien! <laughs> <coughs> ¡No se ha oído bien! <laughs> Ay, yo creo que debe sentar genial eso. <laughs> Me voy a encerrar al baño. <risa> <risa> eh, una amiga que está por ahí, que Raquel, mm, dijo, también viene muy bien tener una goma de pelo por si no quieres dejar sordo de al lado o que te mire un poco raro, date así con la, con la goma. Porque dice que algo físico va bien para... ¿Esto por qué viene? Porque basta ya. Es que no se puede seguir teniendo estos pensamientos, es que lo único que nos va a hacer es que nos quitemos de oportunidades, que dejemos de, de dar charlas, que dejemos de coger puestos nuevos en otros sitios cogiendo retos, ser jefas, ser directoras, ser lo que queramos ser. Basta ya, si queremos ponernos excusas por otro tipo, que sean por otro tipo, pero que no sea por nuestra cabeza. Porque nuestra cabeza es nuestro peor enemigo. Que no, basta ya. ¡Venga, otra vez! <laughs> Ahí ya está, mira, que estáis mejor. ¿eh? Ay. Lo siguiente, esto también me lo dijo una amiga. Dónde estás? Yo me acuerdo la primera vez que fui a un evento técnico, que es una sensación preciosa. ¡Ay, qué bonito, qué bonito, qué bonito, qué bonito! No, no es nada bonito. Sales ahí, no sabes nada, mm, te da pánico en plan. Es que estoy actualizada, todo el mundo sabe un montón, es genial, es súper y, y, y llegas así encogido, ¿no? Lo de, de estar así, a, a estar así. Y y eso es un problema. Y empieza por saber que no tienes que saber de todo. No deberías saber de todo. Ni hace falta. Yo, yo lo cierto que iba a ese evento, pero en verdad yo sabía, yo tenía conocimientos, pero de una cosa en concreto no tengo por qué saber de todo. Que nosotros sepa me parece muy bien. Pero ya está, esto es muy importante, saber dónde está uno, lo que sabe, lo que conoce. Ni estás ni más abajo que nadie te toree, que no, que esto lo sé yo, que te voy a dar. Pero por arriba, por la parte de arriba, pues bueno, pueden ser retos que los veas cercanos. O, o bueno, o simplemente no lo conoces. Pero tienes que saber dónde estás. Y que ahí no te mueva nadie. Este ya, ya, ya tiene el, el, el bachiller, el todo. Ya está de batellón. Pero sigue siendo adorable Esta viene por la parte de éxito y fracaso. Además, no sé, vosotros soléis utilizar la palabra éxito. Es que es tan raro utilizarlo. No, decimos, hemos hecho algo y tal. Pero, pero, ¿por qué no le llamamos éxito de verdad? ¿Por qué no le llamamos éxito? a lo mejor entrar en un trabajo para ti es un éxito y, y ni siquiera lo estás contando bueno esta parte viene porque al final todos hacemos cosas y de hecho los psicólogos recomiendan que tengamos un listado para apuntar aquellas cosas que hemos logrado que estamos haciendo comentan que no tiene por qué ser difícil es decir es subida al Everest, eh, sí, es, es éxito, eso no te lo niego. Pero, pero si subes el Moncayo, también es un éxito que de normal nunca sales. ¿Sabes? El Moncayo está en Aragón, por favor, es la única que lo he entendido. <laughs> ¿Vale? Es decir, que aunque sea fácil, sigue siendo un éxito. Y también es curioso eh, lo del tema del fracaso, porque es que sí que nos afecta y sí que nos hace mucho daño. El tema del fracaso, claro, los psicólogos eh, lo orientan a que al final, pues fallar tiene que ser una forma de aprender. Claro, esto es difícil de asimilarlo, pero en verdad es que tiene que ser así. ¿Qué tiene que ser así? Eh, ¿Os lo creéis, no? No, a ver, técnicas... Yo os diría que si vais a echar currículums por ahí, si vais a echar empresas, que hagáis como Tinder, echáis a un montón, <laughs> hacéis match en muchas empresas, alguna contestará no y alguna hará match, entonces, pues, eh, amplía la muestra, ¿no? Eso no lo ha hecho nadie, yo no, que estáis mi novio. Eh, no sé, pero sí que es cierto que. Oye, a mí... Ay, ah, intenté entrar en Telefónica y a mí me dijeron que no, que no entraba. Y ese año entraron 500 personas. Es <laughs> decir... Ay, esto está grabado, cortalo, porque queda fatal. Pero que no, que no. Y al año siguiente me presenté y era como Cristina Aranda. Yo, tal, Me comía el mundo, estaba ahí tal, y entraban 100 personas y entré. Y es decir, lo que hice... Fue intentar mejorar, intentar ver esas cosas que fallaba, darle un poco de amor. Esta es otra conversación de WhatsApp. Yo, y a lo mejor lo que tienes que hacer, puntos suspensivos, silencio, es irte de donde estás. Me refería a tu curro. Amigui, estoy valorándolo. ¿Hay alguna opción por ahí? Lo que pasa es que me da un miedo atroz. Mira, se me, puso los y es que se me ponen los pelos de punta. ¿Cómo puede ser estar mal y aún así no querer irte por miedo? Me deja paralizada. Me gustaría que fuera mentira esta conversación. Y además alguien con mucha experiencia. Y aquí entra la parte de los trabajos. Eh, yo creo que hay algo muy básico, que si estás mal en tu trabajo, te tienes que ir. Te tienes que ir. Y es que yo lo que le contesté es que es que solo puede ir a peor porque encima no vas a rendir bien. Ni lo vas a hacer bien y como encima no vas a hacer bien te vas a sentir aún peor. Y lo siguiente, que es que, que aunque te dé miedo irte, es que en verdad yo creo que vas a estar mejor. Cualquier sitio es mejor de donde estás peor. Es decir, creo que lo duro es cambiarte cuando estás bien a otro sitio que no sabes qué va a pasar. Pero ostras. También sobre el tema de trabajos quería comentar que, que hay que saber como unos básicos. Aquí la verdad que gente que acaba de terminar la carrera, cero patatero, ¿no? Rafa, no. Estás matriculado. Nadie se ríe. ¡Prejuicios! Eh... ¿Con qué iba? ¿eh? Sí, la gente que acaba de terminar la carrera. Yo lo que diría es que cuando entras terminas la carrera normalmente entras de becario. ¿no? Eh, no sé muy bien cómo está la situación ahora y puede que meta la pata, pero es uno De becario, al final te van a formar. Está, oh, pero te van a formar y debes asumir que te van a formar. Entonces, creo que es muy esencial que encima que vas a estar cobrando poco y qué tal, que escojas un buen sitio donde te vayan a formar. Porque si no, empezarás a hacer las cosas mal y la verdad que el síndrome del impostor a esas edades está que lo peta. Eso sería, si alguien lo ve, lo que diría. Y luego también que al final, cuando te cambias de trabajo, hay una regla no escrita que en tres meses nadie es rentable para nada, ni productivo ni nada. ¿Por qué? Porque es que aunque sea la misma tecnología, te cambia todo, te cambia tu entorno, eh, cómo trabajan, cómo operan, cómo gestionan todo y cómo va el negocio, que hay que saberlo. Es decir, creo que hay unos básicos en el trabajo que hay que conocer y que, y que si te quieres cambiar, que no te tiene que dar miedo, porque vas a tener un tiempo que te van a formar. Y que vas a entender las cosas y que yo creo que te va a ir bien. Y si no, te queda claro, te lo escribo de otra forma. No eh, sé pues acaso. Venga, otra conversación. Con tanta experiencia en .net, amigaslaura.net, no, eh, ¿podrías explicar algo? de cómo utilizas la herramienta de estudio, cómo maquetar en estudio, no tengo mucha idea yo, ahí decía lo loco. Y entonces me contesta, "Joe, el nivel de las charlas es muy pro. Yo no tengo un tema chulo, hablar de Microsoft y la programación web es un poco puntos suspensivos, por el momento voy de oyente." Jiji. Avisa de las entradas, eh, cógeme y yo digo que tienes ya nueve o diez años de experiencia, tú es mega pro, es decir, tía, de verdad, de verdad aún estamos con estas, pues así, así y es que encima es que es normal, porque todas mis amigas están así. Yo lo que digo de todo esto es charlas en público, bueno. ...charlas como esta, me refiero... ...la verdad es que es un paso... ...que bueno, que... ...pues si eres chicharrachera pues te gusta... ...pero bueno, pues ya está... ...pero lo que sí quiero dejar claro... ...que me parece súper importante... ...pero súper importante... ...saber hablar... ...saber hablar en público... ...aunque sea con tus compañeros de trabajo... ...que es un público... ...y en una reunión con tu equipo... ...tu jefatura, tal... ...algún día te va a tocar hablar... Delante del director, directora, CTO, es que ya no se lleva el CTO, CTA, eh, un chief, un chaf. Cualquiera. Y es que ese día no vas a estar preparado porque nunca estás preparado. Así que hablar se aprende hablando. Y hay que utilizar los consejos que nos ha dado, porque son súper importantes. Es importante que practiquemos. Porque es eso, algún día nos va a tocar hablar en público en el trabajo y será importante que lo hagamos bien. Y también quiero decir que es que si no hablas, no se te ve. Si no hablas, no se te ve. Entonces, ya solo estar en una reunión te puede dar palo hacer preguntas, te puede dar palo interrumpir. Y al final me he quedado con las ganas de hablar. Y eso, o justificar, o incluso justificar el por qué quieres que se ponga tu solución en vez de la otra persona. Y es que ese día no vas a estar preparado, pero tienes que hacer. Lo tienes que hacer. Por eso veo que es muy importante lo de hablar. Y hablar se aprende hablando. Hay que practicar mucho. ¿Por qué? Porque es importante que se nos visualice nuestro trabajo y lo que hacemos. Y porque nunca se sabe cuándo nos llegará el momento. Y, y este tema. Yo, la verdad, síndrome del impostor no me he pagado un psicólogo. Que lo debería haber hecho, pues a lo mejor. ¿Qué he hecho? Pues tirar de amiguis, ¿no? Amigas y amigos. ¿Por qué creo que esto es muy importante? Hemos visto el síndrome del impostor, ¿no? Los síntomas, las consecuencias, todo. Hemos visto los porqués. Los nuevos, porque se hemos visto todo. Y al final, algunos de vosotros os habéis sentido identificados y otros a lo mejor no. O otros a lo mejor lo veréis ya más en el pasado y ahora estoy mejor, ¿no? Creo que no sé quién quién de los dos estáis en este momento, pero fijaros que al final, si estás en esta posición, tienes que ayudar. Tienes que ayudar a tu amiga, tienes que ayudar a tu amigo, a tu hermana, hermano, a tu compañero de trabajo, a, a quien veas que te importe. O es que a lo mejor tienes a gente a tu cargo y te puedes dar cuenta que tienes a personas que ves que están más tímidos, que están, que tienen algún síndrome del impostor ahí naciendo, pues es que tienes una responsabilidad de ayudar. Porque encima esa persona va a ser mucho más feliz. Va a ser mucho más feliz. Si, si hablamos que tienes gente a tu cargo, esa persona te va a rendir más. Y le vas a ahorrar un montón de traumas, y el psicólogo, y todo. Y... Muy importante. Y si. Y si no, los tips que he dicho, o me he dejado alguno. Me he dejado alguno. Los psicólogos recomiendan muchas de estas cosas, que algunas las he nombrado, y si no, también es para que hagáis foto, y hasta Cristina Fan eh, vale, y Laura Mola. Eh, lista de éxitos personales apuntándolos. tocotó, Este, el currículum, nos valoramos. Poco nos valoramos menos de lo que valemos. Y eso está demostradísimo con, con, con estadísticas, con de todo. De hecho, en Vostok, que es un podcast de mujeres, habló la directora de Airbus y comentó que eh, a ella entrevistaba a, a muchos candidatos para un puesto de, de jefatura. Y claro, los currículos de los hombres eran la leche y encima les preguntaban, "Sí, más y todo." Y cuando entrevistaban a las mujeres, ella se quedó sorprendida porque era, "Bueno, es que yo aparte que el currículum creía que debía estar un poco suavizado, encima ya se comportaban como es que bueno, es que tendría que estar en la situación, no sé si podría." ¿Ves? ¿Ves por qué porque todo esto, la sociedad, que, que tenemos programa en el cerebro? Esto pasa, ¿no? Otra charla, esto es otra charla. Bien, entonces eh, Raquel me dio el consejo: currículum, hazlo con un amigo amigo, te va a ver con otros ojos y va a ver esa parte que falta en tu currículum, porque seguro que te estás poniendo muchas menos de las cosas de las que vales. Siguiente, haz preguntas, porque encima te ayuda. A, a practicar el hablar en público o a interrumpir, disculpe, ¿no? Explica a tus compañeros, que esto son buenas prácticas para que practiques hablar, que al final cojas algo de lo que estás trabajando, venga que os voy a explicar esto, que me voy mañana de vacaciones para vosotros <laughs> no pues de lujo. Y luego aprende a recibir cumplidos. Esto hay una técnica. Eh, se rellenan posits, en plan cada uno de vosotros rellenaríais un cumplido, ¿vale? Eh, en plan hacia tú. Eres eh, muy buena programadora, eh, utilizas muy bien metodologías ágiles, eres buena escuchando. Estoy utilizando femenino, pero lo pilláis. Entonces, eso se cuelgan en una pared completamente y se mezclan todas la, todos los posis con cumplidos. Entonces luego tú te levantas y escoges los que te gustan. Encima nadie los ve, nadie los tal, son tus cumplidos y te los quedas. Y eso la verdad que, que ayuda. Rotéate de gente buena. Un poco lo que comentaba al final. ¿Y ahora qué? Pues hay que saltar. No, es que al final las barreras, esa pedazo barrera que pone en graffiti el síndrome del impostor, esa barrera soy yo, son mis pensamientos. Es decir, yo me estoy haciendo daño ahí con lo que pienso, con lo que... Y encima, y es que encima me están yendo las cosas bien, es que déjate de eso. No digo que sea humilde, que no se te vaya el ego de las manos. Estamos hablando de, de que tú misma estás pensando eso a ti misma, que no lo estás diciendo a ningún lado. Esa barrera, esa barrera hay que saltarla. Hay que coger, saltar e irse. Porque de verdad hemos visto que no da nada de alegrías el otro lado. La otra barrera nos va a traer oportunidades, nos va a traer felicidad nos va a traer pues, muchos nuevos retos, que la verdad que cuando uno salta pues se encuentra mejor. Para terminar, fijaros que al principio hablaba de 1970, en 1998, sub, en 1998, en 1980 las estadísticas eran de un 90% y un 30%, al principio era 41, 13%. Yo no sé si esto tuvo algo que ver, que en un sitio de la Universidad de Georgia hicieran ese estudio. No sé si influyó que las mujeres ayudaran a otras mujeres. No sé qué pasó. Pero lo que sí que es cierto es que si se hace algo pasan cosas. Y si cambiamos nuestra forma de pensar, al final cambia nuestra forma de actuar. Muchas gracias. ¿Preguntas? Haz preguntas. Era la. Comentarios oh, no. aceptan también. Si queréis, os cuento. Aquí hay varios talleres. Yo creo que esto viene guay practicarlo. Pues no sé, hay gente que juega al trivia con los amigos pues, y dice: Vamos a jugar a sitio el impostor. <laughs> Navidad, venga, ¿qué vamos a hacer? A jugar así, el sitio del impostor. Esto lo colgaré. Pero, eh, ¿sabéis cómo los test, estos, me quiere, no me quiere? Bueno, pues aquí hay un test que, que, que te dice tu nivel de síndrome, ¿vale? Que es que es Pauli. Nuestra amiga Pauli, mira aquí. Está guay Pauli, ¿eh? Esa, eh luego hay otras formas de trabajar el síndrome. Este me hubiera gustado hacer lo que es un bingo imaginas un bingo. El cante línea no dice nada. El <laughs> bingo es que, pero tiene que ser gracioso. Y aquí hay otro, otro trabajo que al final son columnas y las rellenas y te sirven para pensar. De hecho la primera era que dónde estás, dónde estás. Vale. Y luego aquí meto pues todo, para que veáis que he estudiado, vamos. Yo digo lo mejor para para el síndrome y tal. Yo digo yo me la preparo y, y si pasa algo es culpa vuestra, no no, no no es mía. Vale las fotos porque yo quiero que me manden dinero, pero no demandas y, y las gracias porque esta se lo hice la presentación y a mis amigas y me amigas del WhatsApp. Y ya están. ¿Hay alguna pregunta? ¿O alguien quiere compartir alguna experiencia? ¿O tenemos cinco minutos? ¿No? Eh, hola, buenas. Hola. Eh, os voy a regalar una, una visión que. Que vi en una charla TED hace algún tiempo y lo has hablado tú. Y es un, es un cambio de mentalidad, ¿vale? En general, nosotros desde pequeño nos enseñan a, a cuando hacemos algo mal mejorarlo. Siempre se nos enfoca mucho a lo negativo, a reforzar la parte menos mejor de nosotros para mejorar. Y esta charla la daba, la daba un guitarrista, un guitarrista muy conocido, cuyo nombre ahora no sé decir, pues se me ha ido. Pero es un, tío, es un tío, es un erudito, ¿vale? Y el tío precisamente eh, apostaba por lo contrario. Decía que lo que teníamos que enfocarnos es en, cuando hacemos algo bien, seguir trabajando eso que hacemos bien para ser aún mejor. Y un poco en la línea de lo que decía Einstein. El pez, si se enfuerza en correr, a lo mejor consigue salir un poco, pero va unos pasos fuera de la orilla. Sin embargo, si se enfuerza en nadar, nadará como las balas. Y y en ahí, ahí para que lo penséis porque tú también lo has comentado que que es, es que es curioso que al final nos centramos más en en un fracaso que en 20.000 éxitos por qué narices sabes <laughs> yo es que soy pícara entonces <risa> <risa> eso Hola, eh, yo soy María. Y nada, muchas gracias Laura por la charla. Me he visto, soy una paciente más. <laughs> eh, eh. Voy subiendo. Y bueno, decir algo que has comentado, eh, lo del podcast, que creo que nos pasa, porque me pasa a mí y, y les pasa más a más amigas y compañeras, que ya hay muchas veces que igual con el tema laboral, buscando trabajo veo ofertas y no las echo porque no cumplo todos los requisitos y compañeros míos con los que he estudiado, o que, bueno, gente que podemos optar al, al mismo puesto, eh, los hombres las echan. O sea, es algo que, que me he dado cuenta últimamente buscando trabajo y que comentaba con, con una amiga, que es algo que lo intentas corregir y... Pero creo que es innato que piensas en plan no puedo hacer todo y no y al final lo echas o no lo echas, o te planteas o piensas. Y no sé, igual soy la única aquí, pero bueno, yo creo que es algo que, que, que últimamente he comentado y, y lo veo bastante. Nada, gracias. ¿Había alguna pregunta más? Oye, muchas gracias. ¿eh? Ahora os animáis todos. <laughs> sí, lo difícil es romper el hielo. Bueno, yo simplemente era una cosita que, que me dijeron a mí e intentar de ayudar también un poco a los demás. Eh, intentar de hablar con nosotros mismos como si fuésemos niños. Mm, a un niño no le machacáis cuando hace algo mal. A mm, una persona pequeña no le, no le echáis todas las culpas de todo, de forma general. Es inocente, es, no sabe lo que hace pues muchas veces lo que tenemos que decirnos a nosotros mismos es eso precisamente no, no pasa nada, soy humano cometo errores y tirar para adelante, yo soy otro paciente más, no tengo miedo en decirlo mm. <laughs> si, si no tienes aplicarlo. miedo ojo eh mm, oye montemos un mitad. no, que soy uno y más impostores anónimos <laughs> ¿Puedo Simplemente era eso solo da igual. Que está grabado. Perdona, ¿qué vas a comentar? Sí, eh, nada. Ante todo, gracias eh, por la charla. Me ha gustado mucho que eh, pusieras las charlas o, o, o las conversaciones que has tenido con tus amigas, y es lo que me pasa a mí también, ¿no? Yo, no. concretamente. Es que el tema ah. ha sido de esta semana, que si se empiezo sí. a tirar. <laughs> Tela porque nosotros, o sea, yo personalmente estoy mmm, intentando organizar también cosas y no encontramos ponentes y, y bueno, pues también tirar de amigas y gente que conoce y nada, no, no es que yo no tengo nada que contar. Seguro que tienes cosas que contar. Seguro que sí. No es que siempre va con el no, ¿no? Y en ese sentido, cómo arrancas, porque tampoco es mmm, decirle, Joder, es que tienes Síndrome impostor, no puede ser así, o sea, no, no atacarle no, así, no. ¿no? Tampoco es eso. Entonces Mira, es que llega un me... momento que, que estás continuamente que sí, que tú puedes, que tal, pero pero vas con el, o sea, con ese no que te eh, presenta la otra persona y entonces eh, llega un momento y digo ¿cómo lo abordo? ¿Cómo no sé? Me estoy acordando de cosas que me he dejado de decir, pero bueno, que esto da igual. Eh, es que al final la forma de ayudar mejor en vez de decir no es que eres mega guay, es que eres tal, porque saben que no aceptas cumplidos, es motivarle a, a hacer cosas. Venga, eh, lo haces conmigo, te presentas conmigo, vente a, vente a este evento porque sola no va a ir. Vente conmigo al evento, eh, oye, venga tal, qué tal si hablamos juntas, qué tal si tal, qué tal si te vienes, porque si cumplidos no va a aceptar. Oye, explícame esto, a ver cómo va tal, que se sientan que, 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 que sí, que están. Que sí, que están aportando. Y sobre el tema de, de qué hablar, eso se me ha olvidado. Porque es que las que me dicen, no sé de qué hablar. Puedes hablar de muchas cosas. Entiendo que no puedas hablar de algo de lo que estás en tu trabajo, porque no puedes. Entonces te montas con la tecnología que estés, Java 6, me da igual, es que hay gente que han sido utilizando Java 6, que es que le va a ayudar a esa gente. <laughs> eh, te haces tu pequeño. te haces un pequeño. Un, un pequeño programita un pequeño tal, y eso lo enseñas, dices cómo lo has hecho, qué has hecho, qué conclusiones tienes, qué problemas, etc. Eso, si no, la metodología que estás utilizando en el trabajo, cómo trabajas, eh, estás utilizando cosas allá, cómo te estás organizando, comunicación, etcétera ¿Trabajo en equipo? ¿Trabajas en equipo? ¿Trabajas solo? ¿Trabajas solo DevOps? Entonces, hablas de DevOps. Si no... Eh, es que estás con tema de marketing, mm, tu proyecto fin de carrera de qué fue, eh, empiezas a indagar un poco más cuál es tu experiencia, luego está ya, el, cuéntanos tu experiencia de sí. mm, tu primer trabajo, tu sí. primer tal, y cuando ya no sabes nada de eso dices habla del síndrome del impostor <risa> <risa> <Vale>. <risa> que yo creo que, que de eso <laughs> te, te, te vendría guay. Hola, soy Ana. Eh, a ver, yo es que hay una cosa, tengo una amiga que es coach y hablando de esto, pues hay una cosa que a mí sí que me ayuda y, y es que, por ejemplo, la frustración que te viene de, de, de tener el síndrome del impostor, al final es una autoexigencia que sobre todo, a ver, la, la podemos, eh, lo tienen hombres y mujeres, pero sobre todo yo creo que nos afecta más a las mujeres porque también es algo cultural. Al final esa autoexigencia que tenemos es... Eh, la niña buena que llevamos dentro porque desde pequeña nos han, nos han dicho que tenemos que hacerlo todo bien que, que tenemos que estar calladitas que sabes son cosas que te van metiendo en la cabeza y al final eso es sumisión y el pensar que al final todo esto puede venir de una sumisión que te han estado inculcando desde pequeña a mí me cabrea mucho y me ayuda a salir de ello con el dedo así ya claro <laughs> Claro, es que es ir tirando del hilo, de dónde viene todo y es como, ¿qué? Que, que esto es su misión, me cago en la leche. o sea, Entonces, es bueno, pues si alguien le ayuda, pues eso. Es que ahí viene mucho origen. Que eso da para otra charla, que te gustaría pues hablarnos. Sí. Porque nos vendría muy bien. Pues nada, era eso. Que penséis en su misión no y <laughs> la goma, calla que la tengo aquí. <laughs> bueno pues un aplauso más para laura. Gracias. Esto se ha grabado, lo publicaremos en el canal de YouTube de Commit. Si os habéis apuntado al meetup, eh, lo pondremos también en un comentario y entonces cuando estén los vídeos disponibles estará ahí una notificación. ¿vale? Y si es la primera vez que venís, si os ha gustado, a lo mejor os interesa explorar un poco los vídeos de otras charlas de, de sesiones de formación. Y nada, muchas gracias por haber venido.